La tradicional cuesta de septiembre se agrava más este año debido a los cambios que acarrea la vuelta al cole, lo que para los pequeños de la casa supone volver a madrugar y ver a sus amigos tras el verano, para los padres implica un mayor gasto. Este año, con los recortes en educación, los padres van a tener que invertir más en servicios como el comedor y también en los libros de texto, pese a la existencia de ayudas para este curso 2012-2013. La gratuidad de libros terminó. Las familias solicitaron una serie de ayudas que también pensamos que las concedidas son un tercio de las solicitadas. También hay una lista de espera. Se nos informó en la dirección provincial de que van a recibir una cantidad están pendientes en espera de recibirla para poder atender a estas listas en espera. Los alumnos que han recibido la ayuda, que están becados, que también puede ser en su totalidad, que daban unos 150 euros o la mitad. En Calamocha, el Colegio Público Ricardo Mayén ha intentado ayudar a las familias de sus alumnos en la medida de lo posible. Desde el colegio hemos tratado de ayudar con el material del que disponíamos. Lo que pasa es que para infantil no cubren las ayudas. En primer ciclo el material es fungible porque escriben en los libros. Y en los alumnos de segundo ciclo se da la circunstancia de que precisamente en este curso la editorial ha modificado los libros. Entonces sí que tenemos material en el centro, pero claro, son libros que ya son diferentes a los que van a llevar los alumnos en este año, los que están comprando. En el tercer ciclo hemos tratado de aprovechar todo lo que teníamos de la gratuidad de cursos anteriores y a todos los alumnos que lo han solicitado y que no han tenido la ayuda, se les hemos prestado. No poder emplear libros antiguos en más de la mitad de los cursos de primaria por diferentes motivos conlleva un desembolso que en los últimos años estaba respaldado por la gratuidad de los libros de texto. El precio que gasta una familia con un niño oscila de los 86 a los 230 euros. Este año, con el cambio de que los libros ya no son gratuitos, sobre todo en educación primaria y en educación infantil, pues tenemos que, por ejemplo, los chicos de educación infantil, de normal, para un crío de 3 años, oscilan los libros en torno a unos 86 euros. Mientras que en educación primaria nos podemos encontrar cursos como primero y segundo de primaria que oscilan los libros entre unos 120 euros. En tercero, 229, y en cuarto, 229 también, dependiendo de si llevan religión o no llevan religión. Estaríamos hablando de 20 euros menos aproximadamente. Y luego quinto y sexto de primaria sobre 38,76, que son solamente los libros de hacer ejercicios de inglés. Eso es lo que se viene a gastar de primero a sexto de primaria aquí en el Colegio Público de Calamocha. Añadido al gasto de libros está el del material escolar, que comprando lo básico supondría unos 30 euros más de gasto. La vuelta al cole de este año viene cargada de polémica.